Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En las primeras horas de hoy, cuerpos de emergencia se movilizaron en la zona poniente. Las lluvias de anoche y madrugada provocaron un desgajamiento en Santa Fe. Pudo ser una tragedia de enormes proporciones. Por suerte, no hubo heridos. Esta mañana se derrumbó la parte trasera de una empresa que se dedica a la venta y reparación de plantas eléctricas en la calle Carlos Echanove, en Santa Fe, delegación Coajimalpa. El deslave fue en la zona del estacionamiento, muy cerca del centro comercial Santa Fe. La barda medía unos 12 metros de altura y colapsó, presuntamente por una mala planeación en la infraestructura. Ya se había dado esta situación hace un par de años, en el 2007 se vino precisamente abajo el mismo talud, derivado de una saturación de líquidos por la parte de arriba. Durante la inspección de daños, Adrián Rubalcaba, jefe delegacional en Coajimalpa, señaló que en el lugar afectado se tiene contemplada la construcción de un edificio de departamentos y que la delegación ya le había girado una orden de suspensión en diciembre pasado a la empresa Higsa por riesgos de derrumbe. Con ello, esta empresa estaba obligada a hacer un estudio sobre los riesgos de un deslave en el terreno, pero no fue concretado. Adrián Rubalcaba señaló que el talud fue provocado por un derramamiento de agua en las tuberías del drenaje que tenía ya mucho tiempo reblandeciendo la tierra y que la empresa responsable estaba al tanto. Se hizo un recorrido hace un par de semanas donde se observaba cómo estaba reblandecido ya lo que era el muro, se ordenó que se hiciera pues esta reparación y bueno, desgraciadamente pues hoy concluye en una situación en la que está. La zona fue acordonada por la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y la circulación fue cerrada. El jefe delegacional explicó que se actuará bajo la ley y se ordenará la suspensión de actividades a la empresa Higsa. Descartó también que tenga registro de más construcciones en riesgo que pudieran ser un peligro por el reblandecimiento de tierra debido a las lluvias o los sismos. Con información de Jorge González. Y precisamente nos estamos enlazando con mi compañero a esta zona, con mi compañero Héctor Cano, para que nos diga cómo está la situación. Héctor, buenas noches. Hola Paco, buenas noches y auditorio de Cadena 3 Noticias. A esta hora exactamente, luego de pasar varias horas, las autoridades, como podemos apreciar, pues ya no están presentes en este punto, en lo que es la parte de prolongación Vista Hermosa y Carlos Echanove, a tan solo unos metros de la carretera federal México-Toluca. Solamente hay un listón que se ha colocado por Protección Civil del gobierno central y bueno, ellos se darán cuenta hasta el día de mañana, como podemos apreciar en estas imágenes. Solamente lo que se ha colocado en parte de lo que quedó el estacionamiento y la bodega de esta empresa que se dedica en el ramo de la venta y renta de eléctricos. Así es que también ha provocado muchos problemas a lo largo de todo este día en materia vehicular en gran parte de Santa Fe. Paco, es lo que tenemos que reportar desde las calles de la metrópoli. Buenas noches. Buenas noches. Oye, Héctor, en este momento también, de alguna forma, la delegación ya ha girado órdenes para que estas, que tiene graves problemas en materia de vialidad en ciertas horas pico, ¿no? Efectivamente, Paco, así como tú lo bien comentas, en este sentido la delegación ya ha dado esta determinación para que de alguna manera pues ya se hagan los peritajes pertinentes y también se dé exactamente lo que ocurre en esta parte de Santa Fe. Hace dos años se daba, se generaba y mientras tanto pues es un peligro latente en esta parte alta de la zona de Coajimalpa. Oye, pero no vemos a nadie trabajando, Héctor. No, bueno, desgraciadamente no pudimos seguir con la comunicación con mi compañero Héctor Cano, pero que alguien estuviera trabajando en retirarlo, no vimos absolutamente nada. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.